Bienvenidos al ciclo de protenencia activa y presente. Eh, este nuevo ciclo en 2024, esta es la charla número 7 del ciclo. El, una charla que es exclusiva para veterinarios. Así que bienvenidos a todos los colegas que sean colegas y futuros colegas, también porque es exclusiva para veterinarios y estudiantes de veterinaria de último año. Así que bienvenidos a todos los colegas y futuros a esta sexta charla del, del año 2024. Es el quinto año consecutivo en el que venimos realizando estas charlas. Es la charla número 68 del ciclo Protenencia Activa y Presente. Todas las charlas se graban y se suben a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, el disertante invitado es el doctor Rafael Bokenhans, especialista en cardiología clínica veterinaria de la Universidad de la UBA. Es docente. De la Universidad de la UBA, docente también de varias eh, carreras de posgrado de distintas universidades de, del país, disertante nacional y en el, en el extranjero también. Eh, es un colega muy práctico y que ya ha brindado para nosotros una charla muy buena sobre dirofilariasis, así que siempre ha sido un colaborador con el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que coordina el doctor Juan Enrique Romero, que en este momento no, no se puede conectar, pero que manda un afectuoso saludo, saludo al doctor Bockenhams y a todos los participantes, y que, eh, que bueno, eh, estamos en el, como les decía, en este ciclo 2024 de, de charlas, de protenencia activa y presente. Les recordamos a todos los participantes que las intervenciones, las charlas, las, puede, las, las preguntas las pueden hacer a través del chat y se van a leer al final de la conferencia del doctor. Así que bueno, doctor, un placer, un gusto, como siempre. Muchísimas gracias por la generosidad de ofrecer esta charla al programa y lo dejo al auditorio en sus manos. Pero muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto. Eh, el doctor Romero siempre eh, me ha invitado a, a presentaciones de distinto tipo, o en radio, en su canal, o estas charlas de protenencia, así que siempre es un placer. Eh, bueno, como han dicho... Soy, bueno, me acabo de jubilar como docente de la UBA, pero bueno, 40 años de, de docencia y sigo dando los posgrados, eso sí. Así que cuando me, me sugirieron este tema, qué signos clínicos se orientan a un diagnóstico de cardiopatía en caninos, eh, pensé, ¿por qué pensar en cardiopatía? ¿sí? Entonces, para ajustarme al título que me habían sugerido, que está, está muy bueno, muy interesante. Eh, me voy a centrar en caninos, ¿sí? porque para felinos es otra charla, varía otros 45 minutos, porque es distinta la presentación de las cardiopatías. Entonces, eh, los signos que motivan la consulta en general, lo que reciben ustedes, si el paciente tiene tos, si el paciente tiene disnea o asitis, intolerancia al ejercicio o síncopes, bueno, todo eso es lo que el dueño eventualmente puede notar. Y va a consultar al clínico. Después, las decisiones del clínico en sí, si es una evaluación prequirúrgica o si el paciente tiene un soplo. Entonces, en función de estos signos, vamos a eh, hacer las evaluaciones pertinentes. Eh, yo voy a dar mi opinión respecto de lo que me orienta a una cardiopatía y espero que les sirva a los clínicos. Obviamente, voy a dar eh, cosas que ya están sabidas. Eh, más para los clínicos con experiencia. Eh, entonces, me quiero referir primero al paciente que tiene un soplo. ¿sí? Eh, acá el, el parlantecito tiene un soplo grabado, es eh, un soplo grabado por un certante norteamericano. Eh, obviamente, todos. Oye, oh, ¿qué pasó? Se me fue la pantalla. Yo eh, te, te, veo, te veo y veo la presentación, Rafael. No, sí, pero recién me, me, se me puso de todo en blanco. Que ah. Hewlett Packer quería hacer algún cambio en, en el equipo. Entonces, eh, en el parlante, un soplo. Todos han ocultado un soplo, saben que es un. Es un soplo sistólico. Lo que nos va a importar es en qué lugar lo estamos ocultando, cuál es la intensidad. Después vamos a volver a hablar del soplo. ¿Qué pasa en, si el canino tiene un año o dos años? Si es un, un cachorro, si es un animal muy joven. Lo primero que tenemos que pensar es en el soplo inocente, que desaparece alrededor de los tres, cuatro meses. Entonces, un soplo inocente tiene determinadas características: que es sistólico se oculta en foco mitral sin una gran propagación y que la intensidad de 3 eh, sobre una escala en una escala de 6 o menor entonces un soplo suave sobre foco mitral eh, en un perro de 2-3 meses puede ser normal puede ser inocente pero si el soplo es continuo está en cualquier otro foco pulmonar, tricupidio, aórtico, etc. O si la intensidad es mayor a 3 en una escala de 6, hay que evaluarlo, aunque tenga dos meses o tres meses. Lo más importante eh, en estos cachorros tan jóvenes es que diagnostiquemos tempranamente la persistencia del conducto arterioso, que es un soplo continuo, enfoco aórtico, que si no lo buscamos, no lo ocultamos. Lamentablemente pasa. Que pasa y de golpe a los dos años, a los seis años o a los doce años ocultamos un soplo continuo y dice: ¿Cómo puede ser que se haya pasado por tantas manos de colegas y no se haya diagnosticado? Esto pasa. Entonces, si el soplo es continuo o es un soplo sistólico en cualquier foco o en intensidad mayor a tres, hay que evaluarlo. Todos sabemos los focos de ocultación en el perro, el PAM 345. Fenómeno, pero a veces no nos detenemos a ocultar adecuadamente. El foco tricuspidio, que ahí lo pinto de amarillo, está del otro lado, está del lado derecho. En esa zona, en el cuarto espacio intercostal derecho, también se puede ocultar el soplo de una comunicación interventricular, como patología congénita. Pero pensemos en este PAM 345. Acá en esta foto, la doctora está ocultando el foco mitral bien todos lo sabemos hacer pero ese círculo celeste marca la posición del foco pulmonar o sea está por debajo de la musculatura del codo por debajo del tríceps entonces tengo que llevar el, este, el, la membrana el este el fonendoscopio por dentro del codo para llegar al foco pulmonar si no lo hago no voy a juntar nunca un foco de estenosis pulmonar y antes de esto, yo siempre recomiendo hacer la palpación del área precordial, poner las manos, poner las manos, o sea, de ambos lados y poner la punta de los dedos por dentro de eh, la musculatura. La punta de los dedos va a estar sobre el foco pulmonar, entonces ahí en un cachorro podemos palpar un frémito de una estenosis pulmonar. Si no lo hacemos así, no lo vamos a, a diagnosticar, va a pasar por alto, ¿sí? Entonces, el foco pulmonar, recuerden, por dentro de la musculatura y el foco aórtico está justo en la línea de la musculatura, pero bastante más arriba que el foco mitral. Entonces, ahí vamos a ocultar el soplo sistólico de la, de la estenosis aórtica, pero también vamos a ocultar el soplo continuo de la persistencia del conducto arterioso. Hay algunos perros, cachorros, que tienen esta patología y que el soplo no se propaga mucho, y lo ocultamos solamente en ese foco. Es muy, pero muy importante diagnosticarla precozmente, a los dos meses, a los tres meses, para que antes de los cuatro meses ya esté operado. Así podremos salvarlo. A nosotros los cardiólogos nos da realmente, a mí me da mucha bronca, que se nos pase por alto una patología curable porque la mayoría de las cardiopatías, ustedes saben, las podemos manejar con tratamiento, podemos ayudarlo al perro, pero no lo podemos curar. Entonces esta es una patología curable con una cirugía precoz. Entonces es muy importante la ocultación precisa en el cercano al foco aórtico y vamos a vamos a ocultar un foco, perdón, un soplo continuo. Entonces los soplos Seguimos hablando de cachorros, de animales jóvenes. ¿eh? Nos importan los focos de ocultación, que ya dije, el momento del ciclo. Casi todos los soplos son sistólicos. La mayoría de las patologías, se las puedo enumerar, generan soplos sistólicos. ¿Cuáles son las excepciones? La insuficiencia aórtica, que no es congénita, es adquirida, es muy poco frecuente. Yo habré ocultado, habré diagnosticado cinco insuficiencias aórticas en 40 años, o sea, fíjense la infrecuencia, eh, no es fácil de determinar un soplo diastólico, pero no es el que nos importa en un cachorro. Entonces, o son soplos sistólicos en los distintos focos, o el soplo continuo de la persistencia del conducto arterioso. Que haya una combinación de patologías que me genere un soplo continuo eh, distinta de la persistencia del conducto arterioso, puede ocurrir. Ahí intervenimos nosotros los cardiólogos para tratar de, de definir qué es lo que está pasando. Pero como clínicos tenemos que diagnosticar los soplos a temprana edad. Después la intensidad. Todos saben, un soplo suave, uno o dos sobre seis, y es un soplo que se oculta después de un rato y en un ambiente silencioso. Que el dueño no hable, que el perro no jadee, que no esté... De... Porque ahí no lo vamos a ocultar. Un soplo 3 o 4 sobre 6 es un soplo moderado que se oculta con facilidad. Apoyamos el fonendoscopio en el lugar correcto y vamos a ocultar el soplo. Eso es un 3 y un 4 sobre 6. La diferencia es que alguno se propaga más que el otro. El, eh, yo no tengo problema problemas que alguno le ponga un grado 3 y otro le ponga un grado 4. Lo que me importaba como docente es que los estudiantes ocultaran un soplo 3, lo reconocieran. Y un soplo 5 o 6 sobre 6 tienen frémito. Ese es el, lo que señala el asterisco. Entonces, si no hacemos palpación del área precordial con la punta de los dedos recorriendo los espacios intercostales, no vamos a palpar un frémito. Entonces, no vamos a diagnosticar si es un soplo 5 o 6 sobre 6. Y una cosa muy importante en las congénitas es recordar la presencia de soplos secundarios. ¿Qué significa? Cuando hay persistencia de conducto arterioso, el corazón se agranda, entonces en forma secundaria, pero es un soplo de insuficiencia mitral. Lo mismo pasa en una estenosis aórtica. En una estenosis pulmonar suele haber un soplo secundario de insuficiencia tricuspidia. En una comunicación interventricular suele haber un soplo secundario de, parecido a la estenosis pulmonar. Entonces, cuando pasa el tiempo... Ya la ocultación es distinta. Y lo que ha ocurrido muchas veces es que se detecta el soplo secundario y se lo trata como si fuera una insuficiencia mitral, cuando en realidad la patología es otra y que necesita otro tratamiento. Espero haber sido claro con esto. Lo, lo importante es lo primero que ocultamos. Y después vamos a considerar las modificaciones. Pero cuando ya ocultamos un soplo significativo, ese paciente va a ser evaluado cardiológicamente con eco, si se puede con Doppler mejor, con electro, con placa, lo que fuere, y vamos a determinar cuál es la patología, cuál es el soplo primario y cuál es el soplo secundario. Entonces, un soplo menor de dos años patológico, me importa el foco valvular, el momento del ciclo, la propagación, la intensidad. Todo esto que ustedes saben de, en función de la semiología. Todo esto referido a las cardiopatías congénitas, ya les mencioné, estas son las tres más frecuentes: la estenosis aórtica o subaórtica en realidad, la persistencia al conducto arterioso, la estenosis pulmonar. Esta es, eh, en función de las estadísticas nuestras en, en la UVA, las patologías más frecuentes en nuestro país. Hay. Otros, hay estadísticas en otros países que tienen una incidencia un poquito diferente, pero siempre son estas tres las más frecuentes. Después están, perdón, después están otras patologías que son menos frecuentes, como la comunicación interventricular, la displasia mitral o tricuspidia. Bueno, eso será tarea del cardiólogo. ¿Qué pasa con la estenosis supaórtica? Las razas más afectadas en nuestro país, eh, siempre fue el boxer el más afectado mundialmente y el rottweiler durante un tiempo tuvo una altísima incidencia pero patologías muy graves y esto eh, cuando es muy grave el paciente no llega a etapa reproductiva entonces no se transmitía entonces los pacientes los perros especialmente los machos morían antes de reproducirse cosa que no pasa con los boxers en los boxers es eh, más, eh, no es tan intenso en general eh, entonces, el perro puede llegar a, a reproducirse. Entonces, es nuestra tarea diagnosticar la patología tempranamente y explicarle a los creadores que no se debe reproducir. Como me ha pasado siempre, me acuerdo y lo cuento porque me parece una abominación: una, fui a una casa, le diagnostiqué a un boxer que tenía una estenosis aórtica, no se debía reproducirlo, el speech de siempre. Y la señora que me dijo, ah, no, no, doctor, yo la voy a reproducir con aquella que es la media hermana porque tiene linda cabeza. Obviamente no le importó nada de lo que yo le dije y no le importaba nada la salud eh, de los cachorros y tampoco le importó nada curar o mejorar la raza. ¿sí? Hay muchos creadores que no son así, la mayoría por suerte. Entonces la patología va disminuyendo en intensidad, en frecuencia. ¿sí? Entonces, en la estenosis subaórtica, lo ideal es que sean asintomáticos. Que tenga el soplo, que yo oculte el soplo. El soplo de la estenosis subaórtica es muy característico en el cuarto espacio intercostal izquierdo, a la altura que yo les señalé antes, y aparte se propaga hacia el cuello, entonces se oculta también en el cuello. Que oculte un soplo en el cuello, pero no lo oculte en el corazón, quiere decir que no tiene importancia. ¿sí? Pero un soplo de estenosis aórtica, ya un 3 o un 4 sobre 6, se propaga claramente a la circulación por las carótidas hacia el cuello. Entonces, ¿qué puede pasar que en este perro? Eventualmente tiene más de dos años, tiene tres años, puede tener intolerancia al ejercicio, puede desmayarse. Entonces el problema con esta patología es que el perro que está aparentemente sano, vital, divino, de golpe hace un síncope o de golpe hace una muerte súbita. Y no es infrecuente que cuando vienen a consultar por un cachorro dicen no, porque el padre, el hermano, el tío, el pariente tuvo una muerte súbita cardíaca. Porque esto es una enfermedad heredable, está absolutamente demostrada la heredabilidad de esta enfermedad. La persistencia de conducto arterioso. Después vamos a, yo voy a volver a este tema cuando hablemos de los signos clínicos. Las razas más afectadas, cualquiera, aún los mestizos, perros de talla grande, perros de talla chica. Hay razas que tienen una mayor incidencia en nuestro país, caniche. Eh, durante unos años, años atrás el ovejero alemán, ahora ya no veo tantos, el caniche, yorkshire terrier pero cualquier perro puede tener una persistencia de conducto arterioso. Entonces, otra vez, lo más importante es que lo diagnostiquemos en forma, cuando está asintomático. Un cachorro que está sano, que juega, que ocultamos el soplo. De distinta intensidad. A veces es muy intenso con frémito, a veces es menos intenso, pero es fácil de ocultar cuando estamos en el foco aórtico. Cuando ya está sintomático, insuficiencia cardíaca izquierda con todos disnea edema pulmonar o presenta ya el cuadro de insuficiencia global con acid, hepatomegalia, asitis, pérdida de estado general, etcétera ya en ese momento es tarde se intenta, se puede intentar la cirugía en un paciente que hace una insuficiencia izquierda cuando ya está en insuficiencia derecha no tiene sentido, se va a morir entonces nuestra función es evitar la chorro o sea, con el diagnóstico precoz. Estas son dos placas de perros con persistencia de conducto arterioso. Obviamente que, bueno, no, yo no sé si se ve el puntero porque me olvidé de activarlo. No sé, se ve el puntero. Por lo menos la foto con el corazón más. No no se, se ve, ve no se ve. Ah, eh, no sí, no sí, 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 se ve. Ahora sí. Se ve. Ah bien. Entonces, en esta placa la silueta cardíaca no está tan grande. Entonces, el perro no tiene tantos inconvenientes, el cirujano no va a tener tantos inconvenientes en la cirugía, probablemente no haya demasiadas secuelas posquirúrgicas. En la otra, la silueta cardíaca está más grande, la tráquea está desplazada, probablemente ya tuvo algún síntoma de, de tos o intolerancia al ejercicio, el hígado está un poquitito grande, entonces el riesgo es mayor de la cirugía, puede salir todo bien. Perfecto. El, el riesgo es cuando ligan, ¿sí? cuando el cirujano liga y aprieta el conducto, eh, es en el momento en que se puede descompensar, porque ahí las presiones que se fueron modificando durante el curso de las semanas, porque es un perro muy joven, durante el curso de estas semanas de evolución, esas presiones se modificaron y tal vez no tolere el, el que le en el conducto. ¿Sí? Entonces se mueve, son los que se mueren en la cirugía o a las 24 horas después. O supongamos que sobresale, sobrevive a la cirugía, pueden aparecer, pueden persistir las alteraciones, que es un corazón grande con eh, características de una disminución de la contractividad. Eso es bastante frecuente en lo, cuando el corazón está tan grande, con una sobrecarga tan intensa como en esta placa. Entonces, a veces le queda una secuela de un corazón grande, le queda una secuela de un, una insuficiencia de mitral, tal vez tenga que estar medicado de por vida, tal vez. Pero bueno, acá en estas, en estas placas se ejemplifica muy claramente que la conveniencia de operarlo lo antes posible. A veces no es nuestra culpa, eh, todo depende del tamaño del conducto. A veces el conducto... Eh, per permite el pasaje de muy poca sangre, entonces el corazón se modifica poco, o el conducto ya es más grande y pa pa pasa, pasa, pasa más sangre, entonces el corazón está hecho un globo. Seguimos la estenosis pulmonar. Eh, en el audio estaría el soplo de la estenosis pulmonar, es un, pero en el foco pulmonar, tercer espacio intercostal izquierdo, bien adelante. Estas son las razas más frecuentes en la estadística mundial, lo que vemos acá también. Ahora se agrega el bulldog francés, que tiene cierta incidencia de esta patología. Pero bueno, hay muchas, no, estas no son las únicas razas afectadas, obviamente. Vuelvo a lo mismo, lo ideal es diagnosticarlo cuando está sintomático, solamente el soplo, entonces eventualmente podemos medicarlo. Lo que se hace en las estenosis es eh, por medio del Doppler, establecer cuál es el grado de estenosis que tiene ese paciente y algunos tienen que ser medicados. En otros eh, es muy leve y no tiene, porque no necesita medicación. Y en algunos hasta es eh, recomendable la cirugía. Hay cirugías paliativas para esto. Cuando este paciente progresa, eh, lo que yo ya dije, puede tener 5, pérdida de peso, acite por insuficiencia. Eh, cardíaca derecha, hepatomegalia y eventualmente muerte. Este, este es un cachorro de bulldog. Fíjense el abdomen. El estado general no ha, and, el, por lo menos en el, la piel, en, lo, en el pelaje, no está muy alterado, por suerte, pero si ustedes notan, la, acá la columna está más marcada, ha perdido masa muscular, el abdomen está distendido. Había hepatomegalia, o sea, ya es un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, sabemos que el pronóstico es malo. Va a vivir pocos meses más, por más medicación que le demos. Acá estaban las otras cardiopatías congénitas: la comunicación interventricular, la displasia, la tetralogía de Falot, que es eh, a la ocultación es parecida a una estenosis pulmonar. Clínicamente es difícil determinar que es una tetralogía. Salvo que tenga cianosis y que uno le haga un análisis de sangre y ve que el hematocrito está en 60, entonces sabe que es una tetralogía, pero por Doppler se diagnostica. También hay cirugías paliativas para estas cirugías, perdón, para estas patologías. Y yo quería referirme a esto, la persistencia del arco órtico derecho. Cuando yo era estudiante me hablaban de la persistencia del arco órtico derecho. Entonces, yo veía que había confusión entre la persistencia del conducto arterioso y la persistencia del arco órtico derecho. Entonces, hace años, por suerte, se cambió la nomenclatura y se habla de anillo vascular. Eh, ese anillo vascular genera una constricción al esófago y genera un megaesófago precardíaco. Hay, o sea, hay siete patologías que pueden producirla. La persistencia del arco órtico derecho es una de ellas. Entonces, siempre preferimos. Hablar de anillo vascular o megaesófago causado por un anillo vascular eh, y que no tiene soplo. O sea, no podemos confundir una patología como la presidencia conductor tereso con esta patología. Por eso lo quería mencionar. Pasemos a soplos en pacientes de 2 a 7 años. Puede ser una cardiopatía congénita no diagnosticada. Esto es frecuente en los boxers. De golpe, un, un boxer de 3 a 4 años lo. Cambió de veterinario y le ocultamos el soplo. Cuando viene a vacunar, está en perfecto estado general, nunca tuvo síncopes, nunca tuvo nada. Puede pasar. De hecho, pasa con bastante frecuencia. Pero si no es una cardiopatía congénita no diagnosticada, tenemos que pensar en las cardiomiopatías dilatadas. Y acá la raza sí es importante, porque eh, se da mucho más en perros de talla grande o gigante. Eh, siempre hay una fase asintomática que puede durar años. Se llama fase oculta, eh, no tiene síntomas, puede tener, se, oculta, se puede ocultar un soplo, se puede ocultar arritmias, pero no tiene síntomas. Cuando es sintomática, o se puede desmayar, o tiene tos, disnea, intolerancia al ejercicio, o la insuficiencia global con acítis hepatomegalia, etc. Estas tres razas estas son fotos de internet, son las que mundialmente tienen mayor incidencia de cardiomiopatía dilatada. El Doberman, el Boxer Grandanés. Entonces, estas no son las únicas razas. En un viejo pastor inglés, en un pastor de, eh, pastor de Brie, eh, en un Dogo de Burdeos, en un Herdel Terrier, en todos los perros de talla mediana o grande puede ocurrir esto. Entonces, durante la fase asintomática soplo eventualmente arritmias. En la fase asintomática ya podemos ver esto. Que en la radiografía hay cardiomegalia. En este caso, ay, perdón, no quería volver para atrás. Cardiomegalia generalizada. Este es el lato izquierdo, está muy grande. La tráquea ha sido desplazada hacia dorsal. En, este, en estos casos no se produce la tos por compresión bronquial como si pasa en la mitral crónica. Entonces, estos perros cuando tosen es por congestión pulmonar, edema pulmonar. Entonces, la y el lado izquierdo, la distensión menosa, el edema pulmonar y eventualmente la colecta pleural como signo de insuficiencia global. Yo no sé el cuadrado de, de la imagen, no sé si lo, ustedes lo van modificando, yo lo tengo justo arriba de una de las radiografías. Entonces, en esta primera, la superior izquierda, es de un Doberman, tiene soplo, tiene arritmias, fíjense el borde posterior del corazón está bien recto, esta zona de proyección dilatada es el atrio izquierdo, tiene cierto grado de edema, o sea es un corazón ya agrandado, pero a predominio izquierdo este otro Doberman que tiene edema pulmonar acá yo tengo que aclarar que no debemos hacer el diagnóstico radiológico de un edema pulmonar en un doberman. tenemos que medicarlo, estabilizarlo y después eventualmente sacar la placa. El que tiene el equipo de rayos en el consultorio fenómeno lo hace porque corre poco riesgo, pero no debemos darle una receta, vaya, pide turno, saque la placa y viene mañana, porque el perro se muere. Pues fíjense que esta silueta cardíaca no está muy grande. El paciente está con una cardiomiopatía dilatada que lo puede matar en horas. Entonces esto es lo que pasa en el Doberman, que de golpe eh, tiene una descompensación brusca, y acá hay que aclararle que estaba bien, estaba jugando y ayer estaba fenómeno y hoy está con una disnea espantosa y que se puede morir. Puede, puede, puede ser verdad. Tienen esta presentación tan aguda. O bueno, esta imagen ya se las había mostrado antes: un boxer que tenía síncopes, pero también tiene una gran carga de con un ato izquierdo grande. O este ovejero, alemán mestizo ovejero. Que tenía sí, que ya estaba con insuficiencia global, cardiomegalia generalizada y fíjense la posición de la tráquea, casi pegada a la columna. O sea, tenemos todo el panorama: la silueta cardíaca casi normal con edema pulmonar o una cardiomegalia generalizada global que es como un melón. Cuando hacemos el ecocardiograma, vamos a ver que todo esto estaba eh, causado por por un déficit de contractilidad, una cardiomiopatía. Esta es la placa, una placa eh, digital, Doberman, con un severo edema pulmonar, ¿sí? muy muy severo, aparte hay, se ven las fisuras pleurales, pero este aumento en la radiodensidad, esto es toda expensa de patrón violar, hasta no ha respetado ni siquiera los lóbulos apicales, o sea es un edema pulmonar muy grave, muy grave, tenemos esta placa porque era del hospital de Escuela. Entonces se, se lo lleva con oxígeno a sacar la placa y vuelve. Esto no hay que hacerlo. No tenemos, yo no tengo por qué tener placas del paciente en estas condiciones. Porque no debemos confundir. ¿Qué puede pasar? Clínicamente esto es una neumonía. No, clínicamente es un perro que tiene crepitaciones, eh, tiene taquicardia, tiene disnea espantosa, ¿eh? una disnea muy intensa. Entonces, podemos pensar que es una neumonía, pero siendo un Doberman macho de 4 o 5 años, de con un, una disnea de aparición brusca, primero pensemos que es un, un, ed un edema pulmonar por cardiomiopatía y mediquémoslo. Esta otra placa era de un Golden Retriever. Yo puse el nombre Mocha porque siempre me hace acordar qué pasó con este perro. Fíjense, um, obviamente tenía disnea, esta, la silueta cardíaca está agrandada, tiene colecta pleural, estos son los lóbulos pulmonares que están parcialmente colapsados, tenía fibrilación auricular, entonces el pronóstico era muy malo, muy malo. Esto creo que fue para junio, se lo medicó con todo lo que uno puede darle, y yo pensé que no pasaba de fin de año. ¿sí? Y se lo dije a mi hija, que era chiquita, y cada tanto me preguntaba, ¿y Mozart? Ah, vive, está bien, bien, y a los seis meses. ¿Y Mozart? Bueno, vivió dos años y medio Mozart. Los dueños le dedicaron mucho esfuerzo, pero vivió, a pesar del de pronóstico muy malo, porque un paciente con una colecta pleural de este tipo causada por una cardiomiopatía con fibrilación auricular, la estadística dice que no vive más de seis meses, con suerte. ¿eh? Pero. Eh, mi criterio es a todos les doy la chance. Yo los medico con todo y vemos. ¿sí? Porque Mozart es un ejemplo. Lo mismo me ha pasado con gatos. Uno dice, uy, está para la eutanasia. Bueno, esperemos 48 horas. Este muchacho no, ya está con asitis. Eh, fíjense que ha perdido peso. Se ven las, la, las costillas, se marca mucho la columna, toda la musculatura de acá, del costado, la paralumbar, ha desaparecido. Está con distensión abdominal, obviamente también estaba con fibrilación auricular. Entonces, ocultábamos soplo, arritmia, taquicardia, eh, palpábamos el, el hígado agrandado, la citis el pulso era débil e irregular, o sea, todos los signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, también tiene un mal pronóstico. Entonces, cuando estudiamos a estos perros, lo que vemos es esto: por un lado, en, esta, en la imagen inferior, la, el ventículo izquierdo, el diámetro del ventrículo izquierdo, los diámetros, tanto diastólico como sistólico, están aumentados y no se contrae, hace esto, apenas, en lugar de hacer una contracción intensa. Entonces, esto es característico de un déficit de contractilidad, que es lo que pasa en la cardiomiopatía dilatada. Y a consecuencia de este déficit de contractilidad que afecta a ambos ventrículos, se dilata el atrio. Entonces acá vemos el átrio izquierdo dilatado comparado con la aorta. Este es un, un corte tradicional que hacemos. Comparamos la aorta con, mejor dicho, comparamos el atrio izquierdo con el diámetro de la aorta. Tienen que ser más o menos parecidos. Simplificando. Entonces el lado izquierdo está grande y esto tiene que ver con la descompensación que puede sufrir este paciente. Pasa, seguimos con los soplos. En perros de más de 7 años puede ser una cardiopatía congénita no diagnosticada, puede ser una cardiopatía dilatada, va a depender de la raza. Un perro de talla grande, voy a pensar en la cardiopatía, un perro de talla chica o mediana hasta 15 kilos voy a pensar en una insuficiencia valvular auriculoventricular crónica entonces si es insuficiencia valvular auriculoventricular crónica qué razas todas todos los perros de talla chica pueden tener esta enfermedad dachshund caniche yorkshire terrier chihuahua todos los perros de talla chica también los mestizos ¿sí? Y todos sabemos que tiene una fase asintomática muy larga, durante la cual ocultamos el soplo, el perro está contento, feliz, hace su vida, eh, tiene un soplo 2 sobre 6, capaz que al año es 3 sobre 6, después al año es 4 sobre 6, tiene una evolución de años. ¿sí? Lo que nos importa es con, irlo controlando. ¿Qué pasa? ¿Tiene síntomas? ¿No tiene? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con la intensidad del soplo? ¿sí? Cuando es sintomático, sabemos. Tienen tos, intonancia al ejercicio, Dinea, tos nocturna, tos al excitarse, al, al saludar al dueño, y más adelante la insuficiencia global. Después, perdón. Después vamos a volver a esta patología en particular, a, a varias de estas, porque tienen otros signos que nos hace sospechar. ¿sí? Antes de seguir adelante, quiero... Mencionar esto, ¿por qué pensar en cardiopatías? Uno de los signos son las arritmias, que nosotros en el examen clínico detectamos arritmias. Vamos a dejar de lado las bradiarritmias, o sea, las que le bajan la frecuencia cardíaca, por eso es para otro tema. Pero las taquiarritmias, de golpe, tuc De golpe el ritmo se acelera por un periodo cortito, uno o dos latidos, o por un periodo largo. Si vemos en este electrocardiograma, y este, si ven el puntero, este es el latido normal, este es un latido ventricular prematuro, este es normal, latido ventricular prematuro, normal, y después una taquicardia. Entonces, yo oculto esto, primero estaba más o menos normal, y golpe, ta 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 ta, una rápida sucesión de latidos. Sé que es una taquicardia, no sé el origen. Entonces le vamos a hacer electro y vamos a ver a qué se debe. Estas arritmias, como eh, esto, estas arritmias pueden aparecer en el curso de distintas enfermedades. Hay una enfermedad en particular que cuando se la empezó a diagnosticar se llamó miocarditis del boxer. Porque eh, se veían los boxers con mucha frecuencia. Después se empezó a llamar eh, cardiomiopatía ritmogénica del boxer. Después le sacaron del boxer y siguió llamándose cardiomiopatía arritmogénica y ahora el nombre más apropiado es displasia arritmogénica del ventrículo de derecho. ¿Por qué? Porque hay una infiltración fibrograsa en el músculo cardíaco en el ventrículo derecho que genera arritmias. Entonces, la consulta del dueño es porque el perro se desmayó jugando, corriendo, un perro que está en muy buen estado general, se desmaya. ¿Sí? Puede tener soplo, ese asterisco indica que tal vez no tenga soplo. Lo característico no es el soplo, sino las arritmias. Y ahí tenemos que prestar atención, hacer una buena ocultación, hacer la maniobra combinada, ocultación y toma de pulso, porque el pulso va a tener déficit de pulso, va a haber... Más latidos cardíacos que yo voy a ocultar, que ondas de pulso que yo voy a percibir a la palpación. Entonces, eso es un pulso irregular, deficitario, me está diciendo que hay una taquiarritmia. Entonces, cardiomiopatía ritmogénica. Qué lástima, bueno, acá en el audio es de las, estas grabaciones que hizo el colega norteamericano. Es, o sea, se modificó durante un paroxismo de taquicardia. Es muy sencillo de ocultar si prestamos atención. Entonces, a veces tiene arritmias ventriculares leves, algunas. ¿sí? Acá hay dos normales. perdón, voy a marcar con el puntero, dos normales, una... Extrasístole, uno normal, una extracístole. Yo puedo percibir esta alteración del ritmo. ¿sí? Probablemente este perro esté asintomático. Es cuando hay que medicarlos. Cuando ya se desmayó, siempre está el riesgo de la muerte súbita. Porque les pasa esto. Entonces, de golpe, el perro que se desmayó puede tener esto, que es una taquicardia ventricular paroxística. Hay 3, 4 latidos normales y acá hay como 20 anormales. Si yo, si este periodo, por estas rayitas que están acá arriba, no sé si las ven, ¿eh? yo sé cuántos segundos pasaron ahí. Si esta taquicardia hubiese durado un minuto, la frecuencia es de 300. Entonces, durante ese periodo, aunque sea de pocos segundos, 5 o 6 segundos, la frecuencia cardíaca se fue muy arriba y no expulsa sangre, pero consume mucho oxígeno. y Esto produce una arritmia más grave, y más grave, y más grave, y el perro se muere. Ahí, bueno, dice displasia ritmogénica el ventrículo derecho, es, es el nombre correcto. A este perro, un boxer, que entraba caminando al consultorio y se desmayó. Entrando al consultorio, le hago el electro rápido y tenía esto: un ataque cardioventricular con una frecuencia cardíaca de 280, casi 300. ¿sí? Se lo medicó inmediatamente. Al rato tenía esto: que son dos normales, dos anormales, uno normal, dos, uno, dos, uno, dos, dos, etc. O sea, está mejor. Esto se le inyectó la venosa endovenosa. ¿sí? Podría no haber salido, se podría haber muerto en ese momento pero salió y después siguió con tratamiento médico pero con un pronóstico reservado a grave pues siempre está la posibilidad de la muerte súbita más si son esos, bueno esos como son boxers juegan, corren, ladran, saltan entonces siempre está el riesgo de la muerte súbita afortunadamente cuando a estos perros se los medica temprano tienen una vida bastante prolongada no este en particular no el que ya se desmayó sino el que no se desmayó y que uno lo diagnostica antes de tener demasiadas alteraciones. Entonces, el tema de la charla es ¿por qué sospecho una cardiopatía? Por las taquiarritmias. Otra taquiarritmia muy frecuente, la fibrilación auricular. Esto se diagnostica clínicamente. Yo escucho a la ocultación, percibo a la ocultación, perdón, eh, una, un desorden. No hay ritmo, no hay ritmo de ningún tipo. Si hay soplos, se escuchan más fuertes, más suaves, latidos más juntos, más separados. En general, la frecuencia cardíaca está por encima de 200 y el pulso es débil, es débil, irregular, deficitario, faltan latidos. Acá le sagrando este pedacito del electro. Y qué llama la atención para los que tienen cierta experiencia en electrocardiografía, que acá no hay onda P, o sea, hay esta onda parece P pero no es, ¿sí? no hay onda P. Entonces, en el electrocardiograma se diagnostica fácilmente una fibrilación auricular, pero yo insisto en el diagnóstico clínico a ocultar un desorden. Generalmente estos perros están sintomáticos. Tienen una des descompensación, tienen síntomas. Es rara, existe la fibrilación auricular sin síntomas. Existe. Pero la mayoría de las veces tiene síntomas. ¿Y por qué se produce esta fibración auricular? Porque se dilató el atrio. Estas son dos imágenes que ya vimos ¿sí? de cardiomiopatía. Este atrio se dilató. Quiere decir que las fibras se estiraron. Esas fibras estiradas no trabajan normalmente, se oxigenan mal y se desordena el ritmo eh, cardíaco a nivel de los atrios. Entonces, de tener 120 latidos por minuto, de golpe al nódulo auriculoventricular ventricular llegan 300, 400, 500 eh, estímulos. Por suerte, el nódulo auriculoventricular ventricular solo deja pasar 200, 250, si no, sería muerte instantánea. Entonces, en la eco vemos la dilatación atrial, en la radiografía vemos la dilatación atrial, en el electrocardiograma comprobamos la fibrilación. Siguiendo, ¿por qué pensamos en cardiopatías? ¿Sí? Viene un paciente que tiene asitis, tiene distensión abdominal. Prescindamos de lo que ya estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? que en realidad esto se relaciona con todo lo anterior, pero supongamos que no tenemos historia, este paciente viene hoy por primera vez al consultorio y está panzón, tiene distensión abdominal. Hacemos un examen clínico y determinamos que es líquido libre en abdomen. Como estos, ya habíamos visto este chiquitito, que era el bulldog que tenía estenosis pulmonar, vimos a este que tiene cardiomiopatía, podemos ver un caniche, que esto es todo líquido libre, no es un Cushing, diagnosticamos que es líquido libre. Entonces, eh, puede pasar esto: que este mestizo de talla grande tenía líquido libre en el abdomen, por eso se lo peló, se, se hizo la eco. En la, esto es hace muchos años cuando solían pelar para hacer la eco, ahora eh, es todo agua y alcohol. En general, también pelábamos para hacer el ecocardiograma. ¿Sí? Este paciente tiene una patología que es fácil de sospechar, pero tenemos que pensar en ella, porque tiene baja incidencia, que es la colecta pericárdica. Lo que yo les voy a mostrar acá de eco, esto es verdad para cualquier paciente que tenga insuficiencia cardíaca, cualquiera sea la causa. Hay líquido libre y lo que diagnostican los ecografistas es la dilatación de venas hepáticas. Esto me está diciendo que hay una patología en el tórax. Puede ser un tumor en la vena cava caudal, puede ser, no es lo más frecuente. Generalmente es un problema cardíaco. En estos pacientes, que yo les mencioné recién, la cardiomiopatía dilatada o el paciente con insuficiencia valvular Generalmente en esta etapa tiene fibración auricular. Entonces, aparte de determinar que tiene el líquido libre, el hepatomegalia, perdió peso, eventualmente pueden tener edema subcutánea en los miembros. Además, ajustamos el desorden en el ritmo cardíaco. Pero, vea, este paciente se llamaba Buki. ¿Qué le pasa a Buki? Cuando yo lo, lo reviso, tiene asitis. ¿Puede llegar a tener supotáneo? Puede ser, no es tan frecuente. Pero el choque pericordial está disminuido, yo no oculto los ruidos cardíacos, no tiene soplo, no tiene taquicardia, el pulso es de amplitud disminuida. Entonces, si el pulso está de amplitud disminuida, pero no tiene soplo, ¿cuál es el problema? La colecta pericárdica. Entonces, eh, yo les dije que es fácil de sospechar, pero tenemos que pensar en ella, porque solo representa el 1 o el 2% del, de las insuficiencias cardíacas. ¿sí? Entonces, si no pensamos en una colecta pericárdica, no la vamos a diagnosticar. Cuando sacamos la placa, esto ya es sencillo. Yo no he escuchado los ruidos cardíacos, no tiene soplo, no tiene arritmia, pero el pulso es débil. Saco esta placa, el corazón es redondo como un melón es una colecta pericárdica. A veces pasa esto, que la tráquea está desplazada hacia arriba, en estas dos imágenes, la silueta cardíaca no se ve porque hay colecta pleural, pero esta posición de la tráquea con esta curvatura, o esta curvatura, me sugiere que algo le está empujando, ese algo es el corazón y es probablemente una masa. El problema es que la mayoría de los pacientes con colecta pericárdica tiene colecta pleural secundaria y tiene una imagen como esta, la de esta cosa en amarillo. O sea, radiológicamente no me ayuda. ¿sí? Tengo que pensar que puede ser una, puede, todo esto puede ser de origen cardíaco, entonces voy a indicar el ecocardiograma o la ecocardiografía. Lo que voy a ver es muy sencillo, es que rodeando el corazón hay una, fa, una franja de líquido anecoico o hipocoico y contenido por una línea curva que es el pericardio, el saco pericárdico. Y otra cosa que veo, que puedo llegar a ver, es que este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, por acá está el atrio izquierdo, está la aorta y este es el atrio derecho. Acá el atrio derecho debiera ser redondito y acá se colapsó entonces cuando yo veo estos movimientos se, se colapsa se distiende a ver se, cola se distiende se colapsa se distiende se colapsa se distiende se colapsa todo muy rápido muy rápido muy rápido qué me está diciendo esto que la presión de este líquido en algún momento supera a la presión en el atrio derecho entonces lo colapsa cuando se produce la sístole Aumenta la presión del atrio derecho, entonces se distiende. Cuando esto es muy, muy grave, también se colapsa la pared del ventrículo derecho. Esto es aún peor. Esto se llama taponamiento cardíaco. Me está indicando la necesidad de colocar una aguja, drenar ese, eh, ese pericardio, sacar el líquido. Porque este líquido está impidiendo que la sangre ingrese. Al, al atrio derecho, por lo tanto se está acumulando. ¿Cómo se acumula? Hacia atrás, en las venas cavas, en el hígado, en el abdomen, etcétera, etcétera. Y también en, eh, produce colecta pleural. Entonces, la franja anecoica del corazón, el colapso del atrio derecho y eventualmente masas, nódulos, que pueden estar en relación. A la pared del ventrículo derecho, como esta, o en relación a la pared de la aorta, como esta. Entonces, esta posición de estas masas me sugiere la posibilidad de que esta sea un hemangiosarcoma y esta sea un quimioectoma, pero sugiere. También vamos a considerar las razas, ¿sí? porque los eh, quimioectomas se dan mucho más. Eh, frecuentemente, no porque lo diga yo, sino las estadísticas mundiales, en los braquicefálicos. Entonces, tener eh, la trompa chata probablemente genere ciertos mecanismos de hipoxia que eh, favorezcan la producción de estos tumores eh, y los quimiodectomas. ¿sí? Seguimos. ¿Por qué vamos a pensar en cardiopatías? Ya tenemos un montón de signos de los cuales hablamos tos y dificultad respiratoria. Bueno, bastante clásicos estos signos. ¿sí? ¿Por qué en las cardiopatías caninas, me voy a referir a las caninas, eh, produce tos y dificultad respiratoria? La mayoría de las patologías, la estenosis aórtica, la persistencia de conducto arterioso, la cardiomiopatía dilatada, la insuficiencia mitral crónica, producen un aumento en la presión de la atrio izquierdo. Entonces, ese atrio izquierdo, causado por estos mecanismos y por estas patologías, que son las que le mencioné recién, va a favorecer la trasudación. Entonces, estos pacientes, en algún momento, esta presión del atrio izquierdo es muy alta, se transmite a las venas pulmonares y se produce la trasudación, primero al intersticio después al alvéolo, entonces vamos a tener el cuadro del de edema pulmonar con un aumento del patrón alveolar ¿sí? y el paciente con dificultad respiratoria. La tos no es, no es lo más característico en estos pacientes, tienen una gran dificultad respiratoria, respiración con boca abierta, taquipnea, ¿sí? la tos, en los casos que hay, yo lo tengo acá grabado, ¿sí? es discreta, es... es una tos discreta, no nos llama la atención, pero a veces es persistente. Este paciente con enfermedad mitral crónica tiene, así radiológicamente en el perfil, parece que estuviera todo bien pero tenía crepitaciones y tenía disnea. Fíjense acá, en este lóbulo medio del pulmón derecho estaba el edema. Y acá en esta placa no se ve. Un radiólogo bien entrenado probablemente diga que acá hay un aumento de la densidad, ¿sí? Pero en el frente se ve perfectamente, lo voy a agrandar. ¿Sí? Lo voy a agrandar. Entonces, acá se ve estos son los broncogramas alveolares, perdón, los broncogramas eh, característicos, que es el aire dentro del bronquio, que se ve porque todo lo que está alrededor está lleno de secreción. ¿Esto es típico del edema pulmonar? ¿Es característico? No, es parte, es, es una sinología del edema pulmonar. Una neumonía también se vería con estos broncogramas aéreos. ¿sí? Porque, y me indican que hay patrón alveolar, los alveolos están llenos de. De secreción de sangre, de moco, lo que fuere. Estos pacientes con esas patologías tienen tos, tienen dificultad respiratoria, ya sea cualquiera de las patologías que mencionamos. Evaluamos eh, la, el tamaño del lato izquierdo, ya se los había mostrado, eh, perdón, vuelvo acá a la imagen inferior, se los había mostrado en un corte sobre la base del corazón, este es el atrio izquierdo, está la aorta, este atrio izquierdo está muy grande. También lo podemos hacer en un eje largo, esto se llama modo M, está la aorta, este es el atrio izquierdo. ¿Sí? Ambos casos me indican lo mismo, la dilatación del atrio izquierdo. A mí no me importa el tamaño del atrio, me importa la presión, que no la puedo medir, pero si el atrio izquierdo está muy grande, tengo que sospechar que la presión en el atrio está muy alta. Y esa es la presión que va a determinar que haga edema pulmonar, que haga una descompensación izquierda. Esto es un, un caso de una mitral crónica, o sea, el, los, las valvas están alteradas, están engrosadas, entonces ya no cierran adecuadamente. Este atrio izquierdo está grande, en la foto estaba la medida, no importa la medida. Estas son las lesiones típicas de la enfermedad eh, de la insuficiencia valvular crónica, la enfermedad mitral crónica. Entonces, yo les mostré esta imagen de la cardiomiopatía dilatada, con el lato izquierdo dilatado, con el déficit de contractividad y el agrandamiento de las cavidades Esto siempre uso estas dos imágenes, son analógicas, son viejas. Eh, pero eh, quiero transmitirles algo. Estos dos pacientes tienen lo mismo, no la misma patología. Tienen tos, dificultad respiratoria, taquicardia, taquipnea, soplos, crepitaciones difusos. Tiene edema. Acá en, el, eh, en este parlantecito está la tos discreta que tenían estos pacientes. El problema es que uno tenía 12 años y tenía una mitral crónica y este tenía 12 meses y era una persistencia de conducto arterioso. Clínicamente son iguales. Tienen tos, disnea, insuficiencia izquierda. Tienen soplo, crepitaciones, taquicardia, arritmias, pulso débil, pero tienen otra patología. Ambos tienen un pronóstico nefasto, lamentablemente. Fíjense, yo les dije que íbamos a volver a la persistencia del conducto arterioso, porque en los casos de descompensación, estos pacientes tienen primero la descompensación izquierda, tos, disnea, taquicardia, etcétera. etc. ¿sí? Fíjense en esta placa. Eh, yo ahora, acá no veo, porque tengo el, un ovejero alemán de nueve meses. Fíjense que esta es la columna, esta es la tráquea, acá está la bifurcación, por acá está, perdón, borro ¿eh? en el cartelito. Esta es la carina, este es bronquio izquierdo, este es bronquio derecho, esto es por parte del lato izquierdo, parte es edema. Fíjense, tiene nueve meses. Imagínense el tamaño del corazón para que la tráquea haya quedado pegada a la columna. Este paciente no se puede operar, es, se muere. Este paciente, tres meses. Tiene una cardiomegalia no tan significativa, pero a los tres meses ya tiene edema pulmonar. Este paciente se estabiliza y se opera. De hecho, es lo que se, se hizo. Sobrevivió, anduvo todo bien, vivió vida normal. ¿sí? Pero en lo posible hay que evitar que llegue a la descompensación. Entonces, la persistencia del conducto arterioso produce cosas similares a la cardiomiopatía. Un atrio izquierdo grande una dilatación, una hipertrofia excéntrica, un agrandamiento del ventrículo izquierdo con disminución de la contractividad en las fases más avanzadas. Yo les dije que esto se comportaba en las fases avanzadas como una cardiomiopatía. Fíjense que estas son las imágenes de la cardiomiopatía dilatada. No sé si las puse juntas, ¿sabes? no. Pensé que las había puesto juntas. Esta es la dilatada, esta es la presentación en conducto arterioso ecocardiográficamente son indistinguibles, pero yo, clínico, sé lo que está pa pasando, sé la edad que tiene, cuál es la raza. ¿sí? Si yo fuera un técnico de ecocardiografía solamente y hago esto, informo, dilatación atrial, eh, hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo con déficit de contractividad y que el clínico se arregle. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en los canillos, caninos de talla chica que tienen insuficiencia valvular auriculoventricular crónica? Todos saben que hay una regurgitación mitral. Poco mitral, ¿sí? sabemos que aumenta la presión atrial izquierda, sabemos que aumenta el tamaño del atrio izquierdo. ¿Puede hacer edema pulmonar? Con frecuencia lo hace. La descompensación típica es la izquierda, que hacen tos, disnea, intolerancia al ejercicio, etc. Pero también ocurre que desplaza y eventualmente comprime al bronquio izquierdo. Entonces, produce una signología distinta. Fíjense, esta es la tráquea, la carina, esta rayita finita es el bronquio izquierdo, el bronquio derecho viene por acá abajo, esto acá grande es el atrio izquierdo. ¿sí? ¿Qué pasa con esta compresión bronquial? Si sabemos dónde están los receptores de la tos, sabemos que hay muchos en, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, hay menos en los bronquiolos y, y nada en los alveolos. Entonces, estos perros tosen, tosen mucho. Fíjense, esta imagen ahora la voy a agrandar. Ha desaparecido, no veo el bronquio. O sea, esta es la tráquea, por esta es la carina. Sabemos que por acá arriba discurre el bronquio izquierdo. Esto acá abajo es el bronquio derecho. El bronquio izquierdo está comprimido. Entonces, estos perros tosen mucho. Acá este icono señala que es una tos sonora. Es un... En mi familia se ríen porque ya me han escuchado hacer esto tantas veces que ya lo saben, aunque no son veterinarios. Entonces, esto es tos sonora y me está indicando que hay un compromiso de vía aérea. Esta tos es exactamente igual a la tos del colapso de membrana traquial. Igual, es indistinguible. Pero yo, clínico, veo la raza, veo el tamaño, veo eh, lo oculto, palpo la tráquea, oculto el corazón, siento que hay un soplo. Tal vez tengan las dos cosas. Hay perros que tienen las dos cosas al mismo tiempo. Pero pensemos. Si esto sonora por tráquea, lo voy a medicar de una manera. Si esto sonora por compresión bronquial, lo voy a eh, medicar de otra manera. ¿Sí? Esto es totalmente diferente a la tos discreta del edema pulmonar. Y capaz que tienen el mismo soplo, un soplo de insuficiencia mitral intenso, tienen taquicardia, tienen arritmias. ¿sí? Pero este paciente, este paciente, tose mucho. Y muy fuerte y con mucha frecuencia, pero no tiene crepitaciones. No hay edema. No es que se dé el edema pulmonar y el colapso de vía aérea. No es lo más común. Puede ocurrir. Después les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, acá vamos a, a podemos charlar sobre la condromalacia Esta debilidad de los cartílagos es previa, es causada por la patología. ¿Es, eh, ¿Hay una predisposición racial? Probablemente haya una predisposición racial. Yo creo que es secundaria. Eh, muchos van a decir, no, la debilidad del cartílago es previa. Yo no lo sé. ¿Sí? Porque eh, nosotros como clínicos nos enfrentamos a esto. Ya está. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Y fíjense en este paciente que tiene la compresión bronquial en la base del corazón, también tiene la tráquea dilatada. Esa tráquea dilatada no es signo de estenosis, obviamente no, no hay un colapso, pero esa tráquea dilatada me dice que los cartílagos traquiales están débiles, se dilatan en un momento y probablemente en otro momento se colapsen. Este paciente, severísimo, pero severísimo colapso. Fíjense que este es el bronco izquierdo, la carina está colapsada. Cuando esto es mecánico, cuando el corazón comprimió tanto en la carina y se estrechó tanto, no tiene solución. No hay chance. Muchas veces esto es funcional. Por el esfuerzo que hace para respirar, en algún momento se colapsa, después se distiende, se colapsa y se distiende, porque tiene que ver con la mecánica respiratoria, con los cambios de presión en las vías aéreas. Entonces, no sacrifiquemos a estos perros, mediquémoslos y vemos. Probablemente necesiten broncohilatadores, corticoides, aparte de la medicación cardiológica. Bien, llegando al final, yo no voy a hablar de hidrofilaria, como dijo el doctor, eh, ya esto lo, lo dimos hace unos años, el, si están grabadas las clases lo, la pueden ver. La dirofilaria también es causa de signología respiratoria, pero por otros mecanismos, así que no voy a entrar en este tema porque también llevaría 40 minutos. Para terminar, este, este es, un perri, es la placa de un perrito, mestizo, chiquitito, que tosía a morir con mucha intensidad. Dice, pues yo puse ahí arriba, ¿por qué tose? Y tose, porque la tráquea es finita como un hilo. Porque acá hay una compresión o un colapso de tráquea antes de la carina. La carina está colapsada también. Ay, se me fue el puntero. Este es el bronco izquierdo, que está desplazado y colapsado y tiene edema. ¿Sí? Recuerdo muy bien este perrito, recuerdo muy bien a la dueña, vino al hospital, obviamente. Yo sé que en muchos casos estos pacientes se sacrifican. Porque uno ve la placa y dice, bueno, no tiene mucha chance, ¿cuánto va a salir el tratamiento? ¿Qué posibilidades hay? Démosle la chance. Y entonces, a este perro se lo medicó todo: el corazón, vasodilatadores, primo vendan eh, diuréticos, y corticoides y ¿sí? Y El perro salió, o sea, vivió meses, no sé si llegó a un año, pero vivió. Me acuerdo del apellido de la señora, la volví a ver a la señora. Eh, muy agradecida porque hicimos algo por él. ¿sí? Esto es realmente muy grave. Entonces, no, ahí me pregunto, ¿por qué tose? Y lo más importante, ¿sale? ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Nos tenemos que plantear cuáles son los mecanismos que están generando esa tos y tratar todos. En este caso, pues yo les dije, a veces tienen todo junto. La, afortunadamente no se da siempre ¿sí? y volviendo volviendo a esta imagen ¿sí? el diagnóstico precoz yo no lo hubiera no, perdón nadie lo hubiera podido salvar tal vez pod hubiéramos podido retrasar la aparición de los síntomas cuando está en esta en este estadio ya viven poco tiempo y viven mal ¿sí? probablemente tengamos que punzar sacar líquido para aliviarlo, pero sabemos que va a vivir poco tiempo, porque está con fibrilación auricular, tiene cardiomiopatía dilatada, tiene hepatomegalia, a veces tiene eh, comprometidos los riñones, eh, ese líquido, eh, o sea, le pesa en la panza, hay que sacarlo y pierde proteínas, entonces cada vez está peor. Pero bueno, la decisión es, es de cada uno de ustedes de qué manera se va a tratar. ¿sí? Como ya les dije varias veces, a todos yo le doy la chance. Algunos nos sorprenden y viven mucho más de lo que esperamos. Bien, entonces eh, creo que he cumplido. A ver, bueno, me pasé un poquitito del tiempo, pero espero que haya sido claro. Eh, si tienen preguntas. Eh, Rafael, sí, clarísimo, como siempre muy práctico eh, con bueno situaciones y casos que son muy frecuentes en la clínica en la clínica diaria así que sí vamos a, con algunas preguntas eh, Rafael bueno felicitaciones ahí de, de algunos participantes este, con respecto a la colecta pericárdica cuando se diagnostica colecta aunque sea pequeña hay que punzarla? no eso es buenísima esa pregunta eh, porque cuál es? es la indicación de hacer la punción que haya taponamiento o sea que el atrio derecho se esté colapsando si no, no está indicado la punción porque la punción es riesgosa cuando hay un espacio muy chiquitito ¿sí? pero lo que pasa es que a veces con un espacio pericárdico muy chiquitito hay taponamiento, el atrio de izquierdo eh, perdón, el atrio de derecho se colapsa Quiere decir que el pericardio es poco elástico, se ha fibrosado, es una pericarditis constrictiva. Entonces, la única solución es quirúrgica. Pero si hay poquito líquido, el atrio derecho no se colapsa, no se punza, porque la insufic cualquier insuficiencia cardíaca que pueda generar colecta pleural, puede generar colecta pericárdica. De hecho, en la insuficiencia global eh, el siempre nos enseñaron colecta pericárdica, colecta pleural, abdominal. Entonces, eh, en esos casos no está indicada la punción. Bien, muchas gracias. Eh, otro tema con respecto a las cirugías de las congénitas, de las patologías estenóticas, que hay distintas técnicas. Si ¿sí hay sí. alguna comparación o trabajo que compare tratamiento versus cirugía. No. No conozco, no conozco. En la facultad, ahora que están operando más estenosis pulmonares, el siguiente paso es ver las, eh, la mejoría clínica eh, respecto a los operados de los no operados. Pero es muy difícil tener una cantidad suficiente de casos, porque estamos hablando de estenosis pulmonares, que es de las tres más frecuentes y es la menos frecuente. ¿sí? Eh, entonces eh, no hay tal vez en el exterior sí haya eso no lo sé ¿sí? de las eh, este, nosotros tenemos muy claro cuál es la indicación quirúrgica a veces los dueños no acceden porque las estenosis aórtica o pulmonar se clasifican en leve moderado severa o grave en función del de un valor Doppler ¿sí? en cuanto al grado de estenosis que se genera las graves son las que necesitarían cirugía, necesitarían cirugía, pero son cirugías que en nuestro país son invasivas, o sea, son, hay que entrar al corazón, por lo tanto son de riesgo, son de alto costo, es meter una pinza dentro del corazón, sea el ventrículo derecho, sea el ventrículo izquierdo y eh, dilatar ese anillo valvular que está alterado. Entonces, es de, entre la estenosis pulmonar y la órtica es menos riesgosa la pulmonar que la órtica, porque no es lo mismo incidir el ventrículo derecho que incidir el ventrículo izquierdo, obviamente. Para mí son, son magos lo que lo hacen. Guillermo Veleña fue precursor de esto y siempre le dije, vos mandrake, porque hacer un, una, una incisión en el ventrículo con el corazón latiendo, la es de locos. Bueno, él lo hacía. Ahora ya también lo hacen en la facultad, Pablo Hall y probablemente otros. Eh, pero bueno, no tenemos esa comparación. Eh, probablemente mucha gente no acceda a la cirugía. Me ha pasado un West Highland waiter, siempre me acuerdo, de que diagnosticamos la estenosis pulmonar a los 18 meses. No, tenía, no se había desmayado nunca, estaba en buen estado general, no tenía síntomas de insuficiencia, pero tenía una estenosis grave, yo sugerí. Cuando son graves, yo sugiero hablen con los cirujanos, hablen con este, hablen con aquel, que les planteen las posibilidades, los riesgos, etc. y la gente decide. Ese West Island eh, no se operó, vivió años, muchos, acá normal, no me acuerdo, es una exageración decir muchos años, pero bastante un, un, medicado con atenolol, así que eh, nos falta esa. Esa comparación. sí Pero bueno, los leves viven mucho tiempo, algunos sin medicar. Hay muchos boxers que tienen un soplo de estenosis aórtica leve, un 3 sobre 6. Nunca se desmayaron, nunca se medicaron. ¿sí? Eh, mi criterio es: un boxer con estenosis aórtica eh, que se desmaya, se medica. Que tiene alteraciones ecocardiográficas, se medica. Si no las tiene ni una cosa ni la otra, no se medica, se controla. Y hay un boxer que vive muchos años. Gracias, Doc. Y otra consulta. Eh, con respecto a la displasia rismogénica del ventrículo derecho, eh, ¿siempre avanza hacia miocardiopatía dilatada? Ah, bueno, esa es buenísima. Eh, siempre no existe. A veces nos, nosotros decimos nunca pasa tal cosa o siempre pasa tal cosa y en biología no es verdad ni una cosa ni la otra. Eh, puede, puede progresar, sí, eh, puede progresar a, a una cardiomiopatía de fenotipo dilatado. Ahora cambió la nomenclatura, ahora tenemos que decir de fenotipo tiene pinta de dilatada, porque empezó como una ritmogénica pero después se transformó en una dilatada. Pero no puedo decir que siempre me ha pasado que venían con historia de arritmias y de, de arritmias ventriculares derechas, que son las que caracterizan a la aritmogénica, la y después hay un cuadro de insuficiencia cardíaca causada por una cardiomiopatía dilatada. Entonces, algunos progresan, no puedo decir siempre. Bien, muchas gracias, Doc. Eh... Ya, bueno, acá Antonella pregunta si eh, se puede sospechar de cardiopatías sin encontrar soplos. O siempre están. Sí. Más está avanzando. No. No, la, las pericardiopatías no tienen soplo. No tienen soplo ni arritmias. Y si hablamos de cardiomiopatía dilatada o arritmogénica, hay perros que no tienen un soplo evidente. No es lo característico. El soplo característico o que caracteriza a la enfermedad es en las congénitas o en la insuficiencia valvular. El soplo en las cardiomiopatías dilatadas o ritmogénicas o hipertrófica del gato son soplos secundarios. Se producen por alteraciones del anillo valvular. Entonces, el soplo no es lo característico. Generalmente lo encontramos, pero no es lo característico. O sea que si sí se puede sospechar una cardiopatía. En fase avanzada sin soplo. Muchas gracias. Bueno y bueno y la, la última con respecto a la, la taurina y la carnitina y la relación con la miocardiopatía de fenotipo dilatado, sí, eh, si sí, siempre hay que aportarlo por las dudas o hay que hacer algún estudio como para suplementarlo. Qué buena pregunta. <laughs> eh, yo no estoy a favor de la suplementación por las dudas. Eh, no tenemos en nuestro país, la, por lo menos no lo teníamos, no sé si ahora hay, pero no teníamos la forma de medir taurina o carnitina. Taurina en sangre, como hacen en Estados Unidos en los gatos. En los gatos hay que. Eh, pasamos a los gatos con cardiomiopatía de fenotipo dilatado, hay que darle. No todos responden, pues no todas son por déficit de taurina. En los perros, eh, está descripta la cardiomiopatía dilatada, el fenotipo dilatado, por déficit de taurina. En los boxers, en los Cocker Spaniel americanos, está descripta. Hay colegas que le dan a todos. ¿sí? Eh, no sabría, no podría comparar la eficacia de darle o no darle. Yo en general no les doy. Eh, porque en general ya es tarde ¿sí? en el gato se, se pueden recuperar con pimo vendan y taurina se, hay muchos que se recuperan pero en el perro creo que ya es tarde cuando ya tienen la cardiomiopatía dilatada años atrás eh, yo trataba de suplementar a los Doberman con carnitina pero la carnitina suplementar carnitina a un perro de talla grande es carísimo es fatal entonces eh, no, no lo seguí y de todas maneras, los Doberman en general, cuando tienen el, ya en el cuadro de descompensación, tienen una sobrevida muy corta. Entonces, la taurina y la carnitina, sea perro, sea gato, lo tenemos que suplementar en el alimento. Tienen que comer buenos alimentos para que no llegue al déficit que pueda conducir a una cardiomiopatía dilatada. ¿Sí? Entonces... Yo en general no lo suplemento a los perros. ¿sí? Pero hay colegas que a los boxers les da, les dan taurina. Pues la carnitina, como ya les dije, es muy cara. Bien, muchas gracias. Bueno, doctor, hasta aquí las preguntas. Muchísimas gracias por la predisposición de siempre, por la claridad, tanto en la exposición como en la explicación de las preguntas. Eh, de, los, de los participantes. Así que un placer siempre escucharlo, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿sí? Esto a, a mí ya no me gusta tanto, esto de, de no tener, ver las caras, porque uno no sabe si se están aburriendo, si está diciendo cosas muy obvias, eh, si están mirando el teléfono. Entonces, eh, esto de hablarle a pantalla... Eh, no me acostumbro, <laughs> soy de la vieja escuela. Pero bueno, esto ha llegado para quedarse, porque bueno, de esta manera también llegamos a muchísima gente que si no no podría acercarse al curso, ¿no? Así que bueno, los besos es a ustedes es... y sí. muchas gracias. ¿Cómo? Gracias de nuevo. Y sí, desde estas charlas muchas veces hay participantes desde Salta hasta Ushuaia y de países limítrofes, justamente, que de otra manera en forma presencial no podrían participar. Así, Perfecto. así que bueno, muchas gracias doctor, un placer. Bueno, y bueno, sí. saludamos muchas a todos los participantes. Si a alguno se le ocurre alguna pregunta y se la quiere acercar al coordinador, él me lo, lo transmite. ¿eh? No le paso mi mail porque no soy muy afecto a contestar muchos mails, ¿sí? pero con gusto se lo transmite a través del coordinador. Bárbaro. Muchas gracias, Doc. Buenas noches y saludos a todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.